Salón Familia, aquí estamos desde Miami, el Ministerio Familiar Aviat, la casa de mi Padre Eterno. Eh, en este, en esta serie del estudio el libro de Pablo a la comunidad mesiánica de Roma. En el día de hoy estamos en la décima tercera parte de este estudio. Vamos a estar Finalizando el capítulo 8 del libro de Romanos, desde el versículo 30 al versículo 39, y lo hemos titulado La creación versus el plan determinado desde siempre. Y comenzamos leyendo los versículos 31 y 32, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y si nadie es contra nosotros, es porque en el juicio final tenemos quien nos defienda. ¿Y quién es el que nos defiende? El Hijo, que es la garantía que nosotros tenemos de redención y abundancia. Abundancia porque junto con el Hijo nos entrega el Señor todas las cosas. ¿no? Y vamos a ahondar un poco en este concepto de Hijo, el concepto de Padre, para que tengamos un poco más claro o reforzar lo que hemos hablado en otras oportunidades de la unidad de Dios y de que no son tres, sino que es uno solo. Fíjense, el Hijo es la garantía de nuestra salvación. Porque desde el principio, desde el primer versículo de la Biblia, así se establece. En el reshit, o sea, bereshit, en el reshit creó Dios los cielos y la tierra. El reshit es Yeshua, el Mesías. Por lo tanto, en el Hijo de Dios está garantizada nuestra salvación, porque la creación fue este conectada al Mesías mismo. Ahora, ¿qué significa el Hijo? Según Colosenses 1:18, Hablando de Yeshua, dice que Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía. Y estas palabras que yo estoy destacando en rojo es exactamente el significado de la palabra reshit, que es la primera palabra de la, de la Biblia, de la Torah. Porque reshit significa primicias, principio, cabeza. Como dice, cabeza del cuerpo que es la iglesia, principio, princip él es el principio, lo primero en su lugar, tiempo, orden y rango, cuando dice que a fin de que él tenga en todo primacía. O sea, todo este versículo de Colosenses 1:18 está haciendo referencia al Reshit que es en quien se crearon los cielos y la tierra. Nuestra garantía, como dice el libro de Romanos. También tenemos que entender el concepto de hijo para que normalmente nos pensamos el papá el hijo entonces son dos y entonces son diferentes que si uno pero eh, desde el punto de vista hebreo y precisamente aquí se nos señala en el libro de los hebreos capítulo 1, versículo 2, qué es lo que significa hijo dice en estos últimos días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, hijo es igual a heredero. Hagan esa conexión. Cada vez que oigan hijo es igual a heredero. ¿Y qué significa heredero? De todas las cosas. Que él tiene el título de propiedad de toda la creación. Es decir, es él, él es el dueño. O sea, hijo significa dueño de la creación. Y también dice por medio de quien hizo también el universo. Entonces, hijo es dueño del universo y creador del universo es decir dios mismo el dueño y el creador del universo para que tengamos claro que no son dos que dios es uno solo en primera de corintios 8 6 dice o sea que nuestra garantía es dios mismo la garantía de nuestra salvación es Dios mismo. Por eso que Él juró por sí mismo cuando le hizo la promesa a Abraham. Primera de Corintios 8.6 dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. El Padre de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Yeshua HaMashiach, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, nosotros existimos por Yeshua. Yeshua es Dios mismo, es uno con el Padre. Del Padre proceden todas las cosas y Dios hay uno solo. Vamos a ver esto en otra gráfica que les preparé para que vean si lo entienden un poco mejor. Todo basado en el versículo que acabamos de leer. Un solo Elohim. Elohim es el plural de Eloa. Eloa es Dios. Elohim es dioses. Pero no porque haya, sabemos que hay un solo Dios. Pero que se comporta y actúa de diferente, con diferentes atributos. Entonces, Elohim... Es la plenitud de la deidad. Ahora, ese Elohim se llama Padre, que en hebreo se dice Abba. Y que es Padre es lo mismo que el origen de todo. El padre de la psiquiatría, Sigmund Freud, porque fue el que le dio el, el padre del psicoanálisis, porque él es el origen de la teoría del psicoanálisis o de la terapia del psicoanálisis. el padre es el origen. Luego tenemos también otra característica del padre, de Abba. Abba, él es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que consume? Abba consume el pecado. Todo lo que no sea santo, él lo consume. Delante de su presencia, nada. Tenga contaminación, puede subsistir. Y el fuego consumidor también porque purifica a los santos. Así como el fuego purifica el oro. O sea, Abba es el origen de todo y fuego consumidor, consumidor del pecado, purificador de los santos. Señor Yeshua Hamashiach, ¿qué significa eso? Que en Yeshua, por Yeshua y para Yeshua, fue creado los cielos y la tierra, fue creado todo. Como lo dice el versículo que acabamos de leer, ¿no? en él, por él existimos. ¿Quién es Yeshua? La voz de Abba. La voz de Abba. Ustedes están escuchando mi voz. Esa es la voz de Reinaldo. No somos dos, somos uno solo. Yeshua es la voz de Abba. Él es la luz que da vida. Entonces, el fuego da luz. Pero el fuego, cuando nos acercamos a Él, como tiene una intensidad muy elevada, nos quemamos. En cambio, la luz que llega a la tierra, la luz del sol que llega a la tierra llega con una intensidad disminuida para poder dar vida. Por lo tanto, Yeshua es la luz que da vida en una intensidad perfecta para no destruirnos y darnos vida. Yeshua es Señor y es Hijo. Y como habíamos visto antes, hijo es el heredero de todas las cosas, el dueño de los títulos de toda la creación del universo. O Entonces, sea, hijo significa dueño. Y fíjense que la palabra señor en hebreo también significa dueño, significa esposo, significa amo. Y como le dije, significa dueño. Entonces. Señor e hijo es dueño de la creación. Entonces, de esta manera podemos entender un poco las funciones de Dios, Entonces, qué es lo que significaba el origen de todo y, y, y el Yeshua, el hijo, es el dueño de la creación y le agregué esto. Esa flecha roja es Aba. Bajando a este mundo con una potencia disminuida para darnos vida. A eso se le llama Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Y luego que se humilla y muere por nosotros, sube de nuevo. Sube glorificado. Baja disminuido para morir y derramar su sangre, y sube glorificado. Baja disminuido por nosotros, buscando a su pueblo, y sube glorificado con nosotros, junto con nosotros. Y de esta manera espero que tengan un poquito mejor la idea de que Dios es uno solo. Versículos 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Masías es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Entonces, Yeshua es la garantía de salvación y vida eterna. Porque Él es el que murió y resucitó. Y Dios es el que nos justifica, ahora, cuando dice que Él está a la diestra, no es, es, es porque es parte de Dios y lo que está a la diestra de Dios es su misericordia. La siniestra habla de la mano que tiene poca habilidad, la que no es diestra. La diestra es la que tiene la destreza de salvarnos. La siniestra no tiene la destreza de salvarnos, sino más bien de juzgarnos. Ok, continuamos con el versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Masías? O sea, toda esta introducción es para hacernos esta pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Masías? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y meditemos por un momento. Si alguno de nosotros no hemos pasado por alguna de estas situaciones. Si alguno de nosotros no estemos pasando ahorita por alguno, alguna de estas situaciones. Y meditemos también si es que alguno de nosotros no va a pasar en un futuro próximo por alguna de estas situaciones. ¿Sí? Él nos está haciendo esta pregunta para que nosotros, para consolarnos. Para que tengamos fortaleza en medio de la prueba, en medio de este mundo. ¿no? ¿Y qué dice luego en el versículo 36? Cita al Salmo 44. Dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Teilín, Salmo 44. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero porque este mundo aborrece la luz porque este mundo aborrece a Israel aborrece a los hijos de Dios aborrece la verdad aborrece la justicia porque todo el que hace lo malo prefiere las cosas ocultas y prefiere el libertinaje no le gustan las reglas y andan en pos de los deseos de la carne y el espíritu la luz someten a la carne y este mundo no quiere ser sometido por la luz ¿Sí? pero nosotros que nos sometemos a nuestro señor yeshua masías tenemos que poner los ojos en él el foco la mirada Y aprovechamos para retraernos al mismo Romanos capítulo 8, versículo 18, para que nos conectemos de nuevo con lo que ya habíamos visto. ¿Qué dice Romanos 8, 18? Dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestadas. O sea, si nosotros nos paramos en esta realidad, vamos a poder pasar por diferentes pruebas, como tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, sin desfallecer. Ahora, vamos a leer el, el Salmo 44. En Israel... Eh, lo, los niños desde pequeños pues son entrenados a aprenderse la Torah de memoria y cuando se cita un versículo de un salmo automáticamente el oyente debe hacerse una historia hacer memoria de todo el salmo y de esa manera poder comprender mejor qué es lo que está queriendo decir el interlocutor, en este caso Pablo, cuando Pablo hace referencia al Salmo 44 que dice como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas matadero, pues debemos para entender mejor leer todo el Salmo, vamos a leerlo aquí rápidamente y yo se los voy a tratar de, de, de dar algunas explicaciones breves, no tan profundas porque si no tendríamos que hacer, esto es digno de hacer un, un solo estudio del Salmo 44. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus tiempos, en los tiempos antiguos. O sea, ¿Quiénes son nuestros padres? Bueno, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, o sea, todos nuestros ancestros, nuestros patriarcas, y nos han contado. Desde las obras que él inició, que él puso en marcha, y cuando dicen los tiempos antiguos, la palabra que está hablando ahí habla de, de lo que fue desde antes, y qué es lo que es desde antes, lo que es de la, desde la eternidad, lo que hay, lo que es anterior a los tiempos antiguos es la eternidad. Entonces Dios puso en marcha un plan desde la eternidad, antes de la creación. Como dice ahí, antes de fundar el mundo ya él tenía al cordero que, que iba a ser inmolado. En el segundo versículo dice, tú con tu mano echaste a los gentiles. Los gentiles son las naciones, pero ¿a qué gentiles se está refiriendo? Se está refiriendo a las siete naciones que vivían en Canaán y que nosotros teníamos que desalojar cuando entráramos a la tierra prometida. Luego dice, y los plantaste a ellos en su lugar. ¿A quiénes plantó? ¿Quiénes son ellos? Ellos son nuestros padres, de quien está hablando en el versículo 1. Es decir, el pueblo de Israel que pasó del desierto y conquistó la tierra prometida cuando desalojó a los gentiles, las siete naciones extranjeras, los heteos, jebuseos amorreos, todos los que vivían en Canaán. Y los plantaste a ellos en su lugar, a Israel, afligiste los pueblos, que son los gentiles, y los arrojaste, los conquistaste y los desalojaste de la tierra prometida. Luego continúa diciendo, porque no heredaron la tierra por su espada, ni su brazo los libró. ¿De quién está hablando? De nuestros padres, del pueblo de Israel. No heredó la tierra por las obras. De, de, por esfuerzo humano, por nuestra propia fuerza, por no, por nuestro propio mérito, sino tu diestra, tu diestra hace referencia directamente al Mesías, la diestra de Dios y tu brazo, el Mesías y la luz de tu rostro, el Mesías. Todas estas expresiones diestra, brazo, la luz de su rostro, son expresiones netamente mesiánicas, hacen referencia al Mesías. Entonces fue Yeshua el que nos permitió conquistar la tierra prometida. Luego dice, porque te complaciste en ellos. Cuando dice porque te complaciste en ellos, está hablando porque satisfizo la necesidad de justicia porque pagó las deudas. Porque estuvo este ya se hizo justicia. A eso es que se refiere y efectivamente Yeshua Hamashia pues murió para pagar por todas nuestras deudas. Luego dice, "Tú oh Dios, eres mi rey. Manda salvaciones a Jacob. ¿Y por qué habla de salvaciones? Porque porque por no dice manda salvación a Jacob a Israel. Porque fíjense que nosotros hoy en día hemos experimentado la salvación de Dios. Hemos experimentado la salvación de nuestro espíritu, de nuestra alma. Pero todavía no hemos experimentado la salvación del cuerpo. Y estamos esperando por esa salvación, por eso habla de salvaciones en plural. Por medio de ti acornearemos a nuestros enemigos, en tu nombre atropellaremos a nuestros adversarios. Entonces, ¿de quién es la obra? ¿Quién nos da la victoria? Yeshua HaMashiach. Nos las dio en el pasado, nos las da en el presente y nos las da en el futuro. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. De nuevo hace énfasis en que no es por nuestras obras, sino es por la gracia de Dios. Porque tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Esa palabra avergonzado a los que nos aborrecían, a los que nos aborrecían, se, eh, es difícil de traducir al español. Pero tiene un significado más bien a los que nos amaban menos, a los que no nos amaban. Y de esa manera se pueden entender, por ejemplo, otros versículos como cuando es la misma palabra cuando dice con respecto a Jacob y a Esaú: A Jacob amó y a Esaú aborreció. Cuando dice que a Esaú aborreció es que lo amó menos. Y también podríamos aplicárselo al versículo famoso que dice que si tú no aborreces a tu, a tu padre y a tu madre, pues no eres digno de mí. En verdad lo que dice, si tú no amas menos a tu papá y a tu mamá que a mí, entonces no eres digno de mí. A eso es lo que se refiere ese versículo. Pero no nos vamos a desviar y continuamos en el versículo 8 que dice, en Dios nos alabamos todo el tiempo y para siempre lo haremos tu nombre y nos manda a que hagamos un stop y meditemos, selah. ¿Y qué tenemos que meditar hasta ahorita lo que hemos leído del, del Salmo 44? Que el Salmo 44 está hablando del plan que Dios había predeterminado antes de la creación del mundo. ¿Se acuerdan que el estudio de la semana pasada estábamos hablando de la predestinación? Que no es tal predestinación como ha sido discutido, interpretado por muchos siglos, sino que está hablando de lo que Dios predeterminó. ¿Qué fue lo que Dios predeterminó? Es que la creación iba a ser amarrada a la misericordia de Dios, que es en el Mesías Yeshua, el Rechit. Eso es lo que está predeterminado. Y lo que está predeterminado es que a través de la simiente, que es Yeshua, es es que nosotros somos injertados en el pueblo de Dios, que es Israel, la iglesia, los hijos de Dios. Eso es lo que está predeterminado. Entonces, de esa predeterminación que es en el Mesías y que es en Israel, es lo que está hablando el Salmo 44, el plan desde antes de la creación. Continuamos, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Únchale. O sea, ¿cómo es esto? Aquí se cambiaron un poco los papeles, ¿no? Y no sales en nuestros ejércitos a acompañarnos en nuestras batallas. Nos hiciste retroceder del enemigo. Entonces, ¿cómo es eso? Dios creó a Israel para después abandonarlo. Dios nos hizo sus hijos para después que estuviéramos sufriendo y nos quedáramos solos. Y, ¿no? Eso, como que no tiene mucha lógica, ¿no? Después dice: Nos hiciste retroceder del enemigo y nos saquearon para sí los que nos aborrecieron. Nos pusiste como oveja para comida y nos esparciste entre los gentiles. ¿Qué fue lo que sucedió con la destrucción del segundo templo? Que el todo el pueblo fue esparcido por las naciones, producto de la desobediencia. Luego, versículo 12 dice: Has vendido tu pueblo de balde y sin precio, pues por nada, por pocas cosas, por poco valor. Nos pusiste por vergüenza a nuestros vecinos, por escarnio y por burla a los que nos rodeaban. Y efectivamente, el pueblo de Dios que conquistó de esa manera, que salió a Egipto de manera milagrosa y portentosa y que después conquistó la tierra prometida después de haber sobrevivido milagrosamente 40 años en el desierto, fue esparcido por el mundo. ¡Qué vergüenza! Nos pusiste por proverbio entre los gentiles, entre las naciones. Y cuando dice por, por, por proverbio, está hablando como por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de que cuando el, inclusive siendo pueblo de Dios, si somos desobedientes, pues somos esparcidos. Recibimos una disciplina. Por movimiento de cabeza en los pueblos. se imagino que la gente vería a los, a los judíos. Este, o al pueblo de Israel, pues disperso por todas las naciones, y cada vez que lo veían harían así, pobrecitos. Imagínate qué, qué horrible. Versículo 15: Cada día mi vergüenza está delante de mí y me cubre la confusión de mi rostro. Por la voz del que me blasfema y deshonra, por la voz del enemigo y del que se venga. Todo esto nos ha venido y, nos, y, y después viene esta parte muy interesante. Y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. Porque dentro del pueblo de Israel siempre ha habido un remanente que Dios ha guardado. Que un remanente fiel. Que ha podido mantener el pacto, las promesas. Y la fe en nuestro Mesías Yeshua. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Ni tampoco se han apartado nuestros pasos de tus caminos. Recuérdense cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Dios le dijo a Abraham que si habían diez justos, que no destruiría la ciudad. Y mientras hayan diez justos en Israel, Israel jamás será destruido. Luego dice, cuando nos quebrantaste en el lugar de los dragones y nos cubriste con sombra de muerte, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿Y de qué nombre? Nunca se ha olvidado Israel. Del nombre que es sobre todo nombre, Yeshua Mashiach. ¿No, ¿No demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Y ahora viene el versículo que citó Pablo en la carta a los romanos, capítulo 8, versículo creo que 36. Antes... Por tu causa nos matan cada día y somos tenidos como ovejas para el degolladero, para el matadero. Entonces, aquí conectamos perfectamente lo que Pablo está tratando de decir: que todas estas cosas por las cuales, aflicciones que nosotros sufrimos, injusticias, persecuciones, malos deseos, porque el mundo quiere destruirnos, este. Así estuvo diseñado desde antes de la creación, así estaba determinado. Porque si el mismo Yeshua HaMashiach fue muerto, crucificado y humillado, pues, ¿qué podemos esperar nosotros que somos su discípulos en este mundo? Pero continuemos leyendo para que veamos cómo culmina el Salmo 44: dice, Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta. No nos deseches para siempre. Y este es el espíritu, este es el sentimiento con el que termina el libro de Apocalipsis. Ven pronto, Señor Yeshua. Ven pronto. ¿Por qué escondes tu rostro? Olvidaste nuestra aflicción y la opresión nuestra. Y resulta que nuestras oraciones suben como incienso al, a la presencia del Señor y son colocadas en unas copas que en el tiempo del, del juicio del mundo son derramadas sobre la humanidad nuestras oraciones. Y eso es lo que va a generar esa gran tribulación, ese juicio en el mundo, esas grandes catástrofes antes de que Yeshua termine de venir y reinar para siempre. Porque nuestra alma se ha agobiado hasta el polvo y nuestro vientre está pegado con la tierra, es decir, hasta la muerte. Y luego culmina de esta manera maravillosa el Salmo 44 diciendo: Levántate para ayudarnos y redímenos por tu gracia, por tu bondad, por tu benevolencia, por tu misericordia, por el don inmerecido. Y cuando dice levántate, como habíamos estudiado en el Shabbat, es la palabra cum, que es la misma que está en Isaías 61.2. 2. Kumi, ori, levántate y resplandece, que ha llegado la luz del Mesías, te ha alumbrado. Y es la misma pela, palabra que se utiliza en diferentes partes de la Torá hablando de resurrección. O sea, cuando el Salmo 44 culmina con la esencia de nuestra fe, resucita Mesías, Masías, Yeshua, para ayudarnos y redímenos por tu misericordia, porque... Es en función a la resurrección del Mesías que se vence el pecado de la muerte y que nosotros venceremos también. En Yeshua resucitado fueron creados los cielos y la tierra. En tu resurrección basamos nuestra fe y esperanza y es por eso que tenemos que estar dispuestos a entregar nuestras vidas en este mundo. No importa que vengan dificultades. Y así como dice... Filipenses 3, 18, 19. ¿no? Porque fíjense, ¿por qué nosotros somos entregados como ovejas al matadero? Por nuestro bien. Porque todos los días nosotros tenemos que morir a la vanidad del mundo. Todos los días nosotros tenemos que morir a nuestros propios razonamientos carnales, humanos, a nuestros propios sentimientos carnales, a la vanidad de nuestras mentes. Y eso es por nuestro bien. En Filipenses 3, 18, 19, hablando de lo que es la vanidad, definiendo lo que es la vanidad, mire cómo lo define, dice, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando que son enemigos de la cruz de Masías. Ser enemigos de la obra redentora de Mesías, ser enemigos de la cruz del Mesías, es la vanidad. Eso es la definición de vanidad. Cuyo fin será la perdición. Cuyo Dios es el vientre y su gloria está en su vergüenza. Que piensan, que sienten, que circunscriben su vida, que flotan alrededor de qué? De lo terrenal, material y carnal. Y lo contrario es lo que sigue diciendo Filipenses 3:20-21, más nuestra vivienda o nuestra ciudadanía, es la misma palabra, es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, porque cuando él subió, glorificado, fue a prepararnos vivienda. ¿Y qué vivienda nos fue a preparar? La nueva Jerusalén y nos fue a preparar un nuevo cuerpo en donde nosotros habitaremos por la eternidad sin corrupción. Por eso dice, nuestra vivienda es en los cielos. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo como les dije toda la creación está sujeta a él mismo Bereshit en él por él y para él creó Dios los cielos y la tierra segunda de corintios 4 7 8 pero tenemos este tesoro en vasos de barro ¿Cuáles son los vasos de barro? El cuerpo carnal que tiene que ser destruido para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, por gracia. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Escuchen bien esto, esto es muy importante. ¿Te vienen tribulaciones? Sí, pero no nos vamos a angustiar al punto de que nos vamos a, a, a enfermar porque no tenemos confianza en Dios. Al contrario, nos atribulamos, pero, pero tenemos confianza en Dios y se nos quita la, la tribulación. En apuros, pero no desesperados. La, una persona que está desesperada es capaz de hacer cualquier cosa. En contra incluso hasta de su propia vida. Pero nosotros estamos en aprieto, en dificultades, pero nunca caemos en desesperación porque el Señor es fiel y siempre nos da la salida. Perseguidos mas no desamparados, no estamos solos, realmente no estamos solos, siempre el Señor es, ha estado con nosotros, porque eso fue lo que Él determinó antes de la creación del mundo, derribados, mas no destruidos, podremos perder alguna batalla, pero la guerra ya está ganada. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué significa que somos más que vencedores? Que ya no tenemos que luchar por ser los mejores en este mundo, por ser los más poderosos, por ser los más bellos, por ser los más altos, por ser los más fuertes, por ser los que más sabemos, por ser los que más inteligentes. No, porque cuando Yeshua no, no, venció el pecado de la muerte y nosotros junto con él ya no tenemos que, la necesidad del mundo de, de esas carreras, esa competencia por, por todas las cosas. Ya no necesitamos eso. Estamos por encima de esas, de esas cosas, de esos sentimientos carnales. Y fue producto porque Él nos amó y nos amó primero, no por nuestras propias fuerzas. Ahora, ¿qué quiere decir que nos amó? Lo que dice en Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es amar? Es darse a los demás. Es dar, nos amó, significa que murió por nosotros, se dio por completo. Tú quieres amar a alguien, date por completo a esa persona. Romanos 8, 38, 39, con esto culminamos, con broche de oro, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Todas estas cosas representan la creación. Por eso le puse el título, la creación versus el plan determinado desde siempre. La creación no va a poder separarnos del amor de Dios que es en Mashiach, Yeshua, Señor nuestro. Nosotros mismos somos creación. Y Israel es una nueva creación. Israel jamás será separada del amor de Dios. El amor de Dios en Yeshua HaMashiach por su pueblo Israel. Shalom alejen y gracias por acompañarnos. Que tengan una semana bendecida.